El proyecto de seguridad municipal se encuentra en su última etapa de tramitación en la Comisión de Gobierno Interior. Estamos votando los últimos artículos en particular para poder despachar el proyecto a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Estamos trabajando con una normativa que es muy necesaria actualmente para poder proteger de mejor manera a los funcionarios y funcionarias que ejercen labores de prevención en materia de seguridad en las diferentes comunas de nuestro país y también para quienes coadyuvan la labor de las policías, por ejemplo, cuando participan en la detención de delitos flagrantes. Creemos que los recursos que hemos podido inyectar desde la Comisión de Gobierno Interior a este proyecto, que van a superar los 5.100 millones de pesos para poder tener mejor equipamiento para los funcionarios y funcionarias. En la Comisión de Gobierno Interior estamos tramitando la Ley de Seguridad Municipal, en la cual estamos en etapa de votación artículo por artículo, y en la cual hemos puesto varias indicaciones como diputación, sobre todo en los implementos de seguridad de los funcionarios municipales que van a cumplir esta labor, porque a nosotros nos parece fundamental que los funcionarios vayan por lo menos con armas no letales para defenderse del crimen organizado, del narcotráfico, de la delincuencia, incluso de procedimientos tan más habituales en las comunas como violencia intrafamiliar. Creemos que es importante que vayan. Ahora quiero destacar que lamentablemente hemos visto de parte del gobierno resistencia a estas indicaciones, incluso se han rechazado indicaciones de las armas no letales. Nosotros no queremos mandar a nuestros funcionarios sin implementos de seguridad porque es primordial que tengan estos elementos ellos. Bueno, nos ha costado sacar este proyecto porque tuvimos un desencuentro fuerte con el gobierno y el Ejecutivo, particularmente respecto a al financiamiento que tendrán los municipios para aplicar este proyecto de ley. Se les está dando muchas facultades y se le está entregando también muchas obligaciones a los municipios y ellos mismos han reclamado que no cuentan hoy día con los recursos necesarios para poder ejecutar esta ley. Habiendo pasado ese impas, por lo menos de nuestra parte, no de manera satisfactoria, hemos avanzado en la tramitación pensando en que no hay recursos suficientes para la seguridad municipal, pero estamos ya pronto, yo creo que en las próximas sesiones, a finalmente aprobar este proyecto y que pase a la sala. Yo espero que en la tramitación que continúa, el gobierno comprometa los recursos, sobre todo en la próxima ley de presupuesto.